Pues muchísimas gracias, Cristina, egunon, gustio y gracias a todos los que os habéis acercado hasta aquí, hasta Llodio, a compartir con nosotros bueno, esta campaña y el trabajo que estamos haciendo en ella, ¿no? Yo, sobre todo, quería aprovechar también esta visita a Llodio, que siempre me gusta venir al Valle de Ayala y compartir con todos vosotros las campañas y vuestras inquietudes, pero quería daros las gracias porque en las últimas elecciones generales se vio el compromiso de las gentes de Llodio, porque en este municipio obtuvimos un 44% más de votos que en las anteriores generales, lo cual quiere decir que los ciudadanos de esta ciudad de Llodio son conscientes de lo que estaba en juego el 28 de abril y estoy segura de que también sabrán estar el próximo 10 de noviembre a la altura de lo que necesitamos, ¿no? Yo creo que sabíais lo que nos estábamos jugando entonces, que era avanzar o retroceder, apostar por nuestros derechos y nuestras libertades o volver a la caverna, ¿no? Eso era lo que nos jugábamos el 28 de abril y, como digo, lo entendisteis muy bien aquí en Llodio. Y eso es lo que queremos que vuelva a pasar el próximo 10 de noviembre, que no solo en Álava, sino también en el conjunto de Euskadi, que con todas las ganas, con toda la fuerza, el conjunto de la ciudadanía apoye las candidaturas socialistas. Porque el próximo 10 de noviembre lo que no podemos hacer es dejar a la suerte que Vox y compañía decidan qué quieren hacer con los derechos laborales, con los servicios públicos que todos nosotros necesitamos, con la igualdad y la libertad de las mujeres que tanto nos preocupa a todos. No podemos dejar tampoco que el próximo domingo, que está a la vuelta de la esquina, dependa del azar o del humor de cada cual, que la estabilidad de las futuras políticas públicas de este país dependa de ese azar. Porque al final estamos contribuyendo a construir un proyecto de convivencia entre todos. Así que no podemos correr ese riesgo. Tenemos que ser conscientes de que el próximo 10 nos estamos jugando el futuro de este país. Y hoy, además, como muy bien señalaba Cristina, tenemos mucha más información que el pasado 28 de abril, porque sabemos lo que Vox y compañía, las tres derechas, están apuntalando y desarrollando sus políticas en muchas comunidades en las que tenemos familia, en las que tenemos amigos, que visitamos. Sabemos cómo están recortando los servicios públicos, cómo están recortando los derechos de las mujeres. Así que sabemos muy bien lo que está en juego este próximo 10 de noviembre, porque esas políticas que ahora se están desarrollando en algunas comunidades autónomas no podemos permitir que lleguen al Gobierno de España. Y todo esto ocurrió en esas comunidades autónomas porque muchos progresistas, el día de las elecciones, decidieron quedarse en casa. Y es algo que siempre solemos decir los socialistas, si tú no vas, ellos sí van, ellos votan, y al final ellos acaban decidiendo por ti. Yo creo que en aquel momento también ocurrió que mucha gente pensó que el riesgo de Vox había transcurrido, había pasado después del 28 de abril, pero no. Vimos que en mayo, en muchas comunidades autónomas, las tres derechas se pusieron de acuerdo y ahora están marcando las políticas en esos territorios y sobre las vidas de muchas personas. Porque la derecha no pierde la oportunidad, siempre se pone de acuerdo. Y la bestia de la ultraderecha ha estado hibernando en este país durante muchas décadas. Esperaba ahí, agazapada, su oportunidad. Y esa oportunidad se la han puesto en bandeja el Partido Popular y Ciudadanos. Le han dado poder y le han permitido dirigir esas políticas en las comunidades autónomas. Y su plan, lo estamos viendo porque no lo han negado ni Ciudadanos ni el Partido Popular, es extenderlo a toda España. Y si es así, también nos va a alcanzar aquí, en Euskadi, a nosotros y a nosotras. Y su plan, en definitiva, es acabar con la diversidad, no solo con el nacionalismo, no. Es acabar con todo aquello que no cuadra en su esquema mental, porque ellos quieren una España uniforme, pero una España uniforme en la que las mujeres seamos sumisas, como hace 40 años, los trabajadores no tengan derechos y las víctimas del franquismo sean humilladas. Eso es lo que tenemos que volver a pensar cada uno de nosotros y de nosotras el próximo domingo a la mañana cuando nos dirijamos al colegio electoral. Porque a esto hay que ser claros. En estas elecciones solo hay dos posibilidades. O gobierna Pedro Sánchez o gobierna Pablo Casado apoyado en las derechas.
Y a esto solo le podemos dar la vuelta votando al Partido Socialista. Porque es lo que necesitamos, un gobierno estable, un gobierno que ponga rumbo a este país al siglo XXI de verdad, con modernidad, con esperanza, y que pierdan toda esperanza también los nostálgicos del franquismo que acaban de resucitar. Beraz, ultraeskuina ez da bat batean agertu, hori nabari geratu da. Ez da berez sortu. Eskutaturik zegoen, isilik, bere aukera izan arte. Eta aukera hori, alderdi popularrek eta ciudadanosek eman diote. Mamua esnatu dute eta orain inork ezin du kontrolatu. Andaluzian ikusi dugu, baita ere Madrilen, Murzian, eta orain proiektu hori Espainia osora eraman nahi dute. Berdintasunarekin amaitzeko, elkarbizitzarekin amaitzeko, pluraltasunarekin amaitzeko. Eta hori ezin dugu onartu. Ultraeskuinaren erasoa gelditu egin behar dugu. Eta gelditzeko modu oberena da bozkatu alderdi sozialista eta bozkatu hemen Laudion alderdi sozialista. Y esto es lo que tiene que pensar cada persona que crea que nuestro país es plural y que tenemos la oportunidad de vivir en una España mejor en este siglo XXI. Que piensen que las mujeres tenemos derecho a ser libres y a vivir en igualdad. Que los pensionistas, los del presente, pero también los del futuro, nuestros hijos y nuestros nietos, tienen derecho a tener unos ingresos dignos. Que los trabajadores, que tanto va a cambiar su vida en este siglo, en estos próximos años, tienen derecho no solo a tener unos ingresos dignos, sino también a tener unos derechos laborales en este siglo XXI. Y también quienes piensen que el honor y la memoria corresponden a quienes combatieron al franquismo e hicieron posible la democracia. A todos esos vascos es a quienes nos tenemos que dirigir en estos próximos dos días que nos quedan de hacer campaña, para decirles que no estamos resignados, que no cabe la resignación, que se puede vivir de otra manera, se puede construir un país de otra manera, un país mejor, la mejor versión de España, y un país donde no se confronten sentimientos e identidades y territorios. Para decirles que hay un proyecto de esperanza, que es el que lidera el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que de cara a esta España del siglo XXI, a esta España moderna por la que estamos trabajando los socialistas, nos comprometemos a hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que no solo recupere los derechos laminados por el Partido Popular en estos últimos 7 años, sino que otorgue derechos a los trabajadores de la nueva economía digital. Nos comprometemos también a una ley de igualdad salarial que definitivamente acabe con la brecha salarial que existe entre los hombres y las mujeres. Que nos comprometemos a trabajar por un nuevo pacto de Toledo para blindar el sistema público de pensiones, no solo actualizando los ingresos de nuestros mayores, sino, como os decía, para que sea garantía del futuro. Y para que la revolución tecnológica que está llamando a las puertas de nuestras casas, pero también de nuestras fábricas, sea una revolución tecnológica justa, que no deje a nadie abandonado a su suerte. Y, desde luego, una apuesta inequívoca por un país plural, un país en el que quepamos todos. Pensemos como pensemos, nos sintamos como nos sintamos. Esa siempre ha sido la seña de identidad del Partido Socialista. Y ese es el proyecto de convivencia que quiere liderar Pedro Sánchez. Por eso necesitamos llenar las urnas el próximo domingo de votos socialistas. Por eso necesitamos contar con todos los que crean que ese es el rumbo que tiene que tomar este país. Y está en manos de cada ciudadano, de cada uno de nosotros y de nosotras hacerlo. No está en manos de ningún intermediario y no está en manos tampoco de quienes dudan, de quienes miran de reojo, de quienes no aclaran qué van a hacer con los votos que depositen en sus papeletas el próximo domingo. Estamos terminando la campaña más corta, es verdad, pero también más llena de mentiras que hemos visto en los últimos años. Desde la manipulación de la propaganda electoral que hemos visto, que nos acusen de pactos con el Partido Popular, de pactos con la ultraderecha, de pactos con los independentistas. Les ha dado igual que Sánchez aclarara aquí mismo en Álava, al principio de esta campaña, que no iba a propiciar ningún acuerdo de gobierno que se sustentara en la banalización de la violencia de género o que fuera en contra de la igualdad o de la historia democrática. Les ha dado exactamente igual. Todos los demás han preferido decir aquello de que no me estropeen un buen titular, ¿verdad? Y han continuado
con las mentiras. Así que nosotros estamos diciendo en esta campaña lo que queremos hacer y también lo que está en juego, porque no es solo el proyecto de España lo que está en juego el próximo domingo, las cosas que queremos poner en marcha, que os he contado, con la igualdad de las mujeres, los derechos de los trabajadores, las oportunidades para los jóvenes, la pluralidad en España. Está en sí mismo el modelo de país que queremos, el modelo de convivencia que construimos y pactamos hace 40 años con la Constitución. Es también algo que está en juego este próximo domingo y que lo tenemos que tener muy presente, porque del resultado dependerá el destino de este país. Por tanto, que sepáis todos que las papeletas que garantizan exactamente que Pedro Sánchez sea investido son las papeletas socialistas. Las demás no sabemos lo que van a hacer, pero las papeletas socialistas seguro. Y en este momento la gente necesita certezas. Y nosotros somos el único partido que puede ofrecer certezas. La certeza de la coherencia de un gobierno al hacer política. La certeza de que ese gobierno va a hacer políticas de progreso. La certeza de que vamos a ser un gobierno volcado en seguir gestionando la pluralidad de este país y contribuyendo a la convivencia entre todos. Y la certeza, como os decía, de que el único voto que servirá de verdad para hacer a Pedro Sánchez presidente es el voto por la papeleta socialista. Eso es lo que he querido venir hoy a compartir con vosotros aquí a Llodio, a pediros de nuevo un esfuerzo, que nos volquemos en estos días en hacer lo posible, que todos los progresistas llenemos las urnas este domingo con votos de esperanza y de convivencia y que los vascos seamos protagonistas de ese futuro nuevamente, votando por el Partido Socialista, por una mayoría de progreso en este país. Es que ricasco.